Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Thrift Store. Yo soy Mike y al día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente han escuchado y bueno, han tenido duda, y es los platos ovalados. Bueno, pues todos sabemos que los platos o la multiplicación es una de las partes más importantes de la bicicleta, simplemente porque es el punto de transmisión de energía y el punto de contacto mayor entre ustedes y su bicicleta. Y bueno, a lo mejor no lo sabían, y si no ya lo saben, que también existen diferentes configuraciones. Hemos hablado ya de las relaciones, pero también hay algo diferente que son los platos. La mayoría son circulares, pero si lo pueden ver, también existen los ovalados. ¿Para qué es esto o por qué a algunos nos gusta utilizar este tipo de platos? Pues es una cuestión ya más técnica y es para transmisión de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que te ayuda a que durante toda la fase del pedaleo estés trabajando y esté ayudando a tu pedaleo redondo. Cuando tú estás transmitiendo energía en la parte delantera, realmente pues no hay mucho problema, ¿no? Es algo muy sencillo porque toda tu técnica y tu fuerza está diseñada para transmitir esa energía. Pero cuando tú llegas a este punto muerto, para la mayoría y sobre todo cuando no tienes una técnica de pedaleo redondo bien trabajada, pues ahí es donde tu pierna deja de transmitir energía, se pierde y bueno, ya digamos que está sobrecargando la otra. Entonces cuando llegas en esta fase de retorno, es donde empiezan a funcionar estos platos ovalados. ¿Por qué? Porque en este punto donde tu pierna comienza a subir nuevamente, te obliga de cierta manera a que hagas la labor de jalar y bueno, te obliga a que durante los 360 grados que está rotando tu multiplicación estés transmitiendo energía. Entonces de esta manera, bueno, pues lo vas a ver como un beneficio cuando estés generando más watts a la hora de estar pedaleando. De cierta manera te va a ayudar a mantener una cadencia más constante y bueno, también va a hacer que tu pierna trabaje de una manera uniforme. No solamente vas a trabajar los músculos delanteros, sino también las partes traseras de tu pierna, tus cuádriceps, tus gemelos, toda tu pierna va a estar trabajando. Hay diferentes opciones, diferentes tamaños y configuraciones. Existen en montaña y en ruta. Vas a ver que existen algunos que incluso tienen diferentes posiciones, porque dependiendo de la posición en la que tú la puedas montar, pues puede ser que te obligue a tener una transmisión o un trabajo de fuerza menor o mayor. Digamos que esto solamente tiene una posición, solamente tiene cuatro orificios y pues es una transmisión de energía estándar, pero bueno, eso no quiere decir que no te obligue a trabajar más. Es importante también que si vas a instalar unos platos de este tipo, pues si vayas a algún taller donde sepan cómo hacerlo, porque bueno, pues como lo puedes ver, de cierta manera requiere un ligero ajuste que lo haga mucho más fino para evitar que también la cadena se te llegue a salir. Y bueno, pues eso es todo de los platos ovalados. Si tienes más dudas, si quieres que veamos algo más técnico, ya sabes lo que tienes que hacer, nos tienes que dejar unos comentarios. No sin antes suscribirte, darle like y con mucho gusto aquí te vamos a ayudar. Ya sabes que estamos para ayudarte a solucionar todas tus dudas y nos vemos muy pronto en otro video. Yo soy Mike, esto es Thrift Store, Thrift Forever.